¿Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos? Miren, mis queridos hermanos, la venganza, atención, atención, la venganza nos encarcela, el perdón nos libera. La venganza nos encarcela, el perdón nos libera. La venganza nos encarcela y el perdón nos libera. Gracias por todos los que nos están enviando mensajes, especialmente por Andreina y a Luis, que están en sintonía. Bendito sea Dios por todas las personas que... Y por Isaac y Abraham. Y Abraham. Isaac y... Abraham. Isaac y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Gabriel, Dios mío, Señor. Gabriel. Ay, 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 Gabriel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Vivir la experiencia. Por eso necesitamos nosotros estar muy alegres, porque cuando nace un niño, hay un proyecto de Dios sobre ese niño. O sea, antes de nacer. Por eso vamos a felicitar hoy a alguien muy, pero muy, muy especial. Porque cuando nace un niño, bueno, le damos gracias a Dios porque la mamá de esa niña fue tan valiente que llegó hasta las últimas consecuencias. Y hablando maracucho, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a darle las felicitaciones. Dios mío. Y un abrazo a la señora Iria. Hoy está de cumpleaños y está de fiesta Radio Natividad y toda esta obra maravillosa que el Señor ha puesto en el corazón de esta familia, esta pareja, el señor Vladimir y la señora Iria. Y hoy está ella de cumpleaños, así que nos unimos a toda la familia de Radio Natividad para darle un fuerte abrazo y bueno, y pedir al Señor que la bendiga y la llene de su gracia y de su amor. Así que felicitaciones, señora Iria, en su cumpleaños. Y le agradecemos tanto a Dios porque el Señor quiso tejer en el vientre materno esa preciosa niña para que después fuera un instrumento de bendición. Porque Dios se inspiró para que un buen día naciera Radio Natividad. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos regala la alegría de vivir la experiencia más hermosa. ¿Qué es lo que dice el Señor en esa... en ese salmo precioso que nos dice, fue tejida, Isidra? 137, ¿no? 139, ¿no? 139, exactamente. Uh-huh. Ese salmo, 139. ¿Qué es lo que hace Dios con esa manifestación de tejer? Y cada una de las personas que se sienten entusiasmadas de saber que un buen día Dios tejió en el vientre materno una preciosa niña. Y la mamá fue capaz de ser co-creadora, la mamá y el papá, co-creadores de esa maravilla. ¿Cuál es la...? Ajá. Dice así, mire lo que... Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido, no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en este libro. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Cuidar precisamente porque Dios tiene planes para una persona que está en el vientre, para esa persona que está tejiendo el Señor en ese vientre y para que el Señor un día como hoy... ¿Cómo es? El Señor tuviera la oportunidad de danzar de alegría porque llegó hasta el final ese embarazo y nace esa preciosa niña. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y a todos los que se sienten de verdad instrumentos de bendición, porque Dios tiene planes maravillosos que se tienen que... ¿Qué hubiera sido de Juan Pablo II si la madre no hubiese... La mamá a la mamá le dijeron, el médico dice, hay que suspender el embarazo. Sí, porque ya o vivía la mamá o vivía el niño, pero no podían vivir los dos, entonces ella optó porque el niño viviera, aunque ella tuviera que morir en el momento de su parto, porque era muy complicado. Y sin embargo, fíjese cómo Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, el niño nació, ella también siguió viviendo, y todo para la gloria de Dios. Y Dios tenía un propósito muy grande, porque cada uno de nosotros, Dios tiene su plan, su proyecto, y por ese sí de esa madre que arriesgó su vida, tuvimos un Papa tan extraordinario y tan especial, y hoy un santo en los altares. Por eso gloria y alabanza al Señor, por eso es importante. Por todas las mamás que son capaces de llegar hasta el último momento. Gracias a Dios. Una vez más le damos gracias a Dios por la señora Iria. Y bueno, nuestras oraciones por esta obra maravillosa que el Señor nos permite disfrutar, de llevar un mensaje de esperanza y de salvación, y sobre todo de entender que perdonar es bailar al ritmo del corazón perdonador de Dios. ¿Es bailar cómo? Bailar al ritmo perdonador del corazón de Dios. ¿Sabe lo que es bailar? Bueno, tú vas a bailar con el Señor al ritmo del corazón perdonador de Dios, porque Dios quiere que usted sea liberado, porque perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eres tú. Bueno, ajá. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Dios mío, cuando uno descubre que el odio nos ha hecho tanto, pero tanto daño, que vamos a entender que esa enfermedad es producto precisamente del odio, del resentimiento, del dolor. ¿Y qué nos dice el Catecismo? Decía Isidro. Sí. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón. ¿No puede qué? Despacito. Este desbordamiento de misericordia, dijo el padre Osvaldo, despacito porque yo soy sordo. No puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Mientras no hayamos, o sea, no puede penetrar. Podemos entender por qué muchas personas no reciben el mensaje de salvación, porque están llenos de odio, rencor y resentimiento, y por lo tanto el corazón se endurece y no penetra. Y no penetra el mensaje. El mensaje del Señor. Dice, fíjate que es del Catecismo Universal 2840. Dice, ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia, o sea, estamos hablando justamente del amor y de la misericordia de Dios en su pasión, muerte y resurrección del Señor. Dice, ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón. No puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Por eso, de razón uno entiende cada día más y más cuando el Señor nos dice a través del apóstol, del evangelista San Marcos, capítulo 11, 25, cuando vayan a orar, perdonen, perdonen. ¿Qué fue lo que le contestó usted? Porque nosotros también tenemos un amigo sacerdote, ¿no? ¿Por qué hay gente que no entiende las cosas? ¿Tú le preguntaste? Sí, y entonces ¿qué me dijo él? Justamente porque no han recibido la gracia del Señor. Por eso es una gracia muy especial para nosotros. Eso lo contestó el padre Roberto. Dios lo bendiga, bueno, que nos bendiga él a nosotros. Un saludo especial. Que nos bendiga a nosotros. ¿Por qué no pueden entender? Porque no han tenido la gracia. Porque no, dice, ahora bien, lo temible... Ese es que numeral, perdón. Este es numeral 2840 del Catecismo Universal. Ajá. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza se hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. El corazón se cierra, su dureza se hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. Qué hermoso, de verdad, este Catecismo Universal en esta parte, que es donde está lo del Padre Nuestro, pero en el numeral 2840 vamos a encontrarnos esto, que es una gran enseñanza de lo que se refiere al perdón. Por eso, una vez más le decimos, Isaías 53, leerlo, releerlo, 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 orar con eso, hasta que nosotros podamos entender. Fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, mis queridos hermanos, llegó el momento de despedirnos y decirles a ustedes que siempre anhelamos estar en este momento para que ustedes y nosotros recibamos